Hola, mi nombre es Jonathan Chaparro, soy el propietario fundador de Café Manta Real. Hace 8 años más o menos que estamos trabajando con este emprendimiento. Trabajamos de la mano de Boyacá Territorio de Sabores hace más o menos 5 o 6 años. Hemos trabajado con el tema de marca, con el tema de INVIMA, con el tema de BPM, con los puntos Boyacá Territorio de Sabores ahorita para impulsar un poco el desarrollo de la economía del departamento. Bueno, súper, porque es una ventana para que nosotros podamos exponer nuestros productos en otros lugares y podamos acceder a más clientes y otros emprendedores puedan exhibir sus productos acá y podamos generar una economía diversa con los productos del departamento de Boyacá. Nosotros estamos ubicados en Sogamoso, Boyacá, en la calle 16 1160, Plaza 6 de Septiembre, en el centro de Sogamoso. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Guevara, soy gerente de la empresa Don Chorizo. Es una empresa que lleva más de 25 años en el mercado. En este momento contamos en Sogamoso con 3 puntos de venta, uno ubicado en el terminal, otro en la 6 de septiembre y este en el que estamos, que queda en la carrera 14, diagonal al Curi, y próximamente en la ciudad de Tuta, frente a Diaco. El programa está hoy, desde este año, he participado en las BPMs, registro sanitario, tabla nutricional, que nuestro producto se dé a conocer a nivel departamental, que sea más asequible a los clientes, que tengan opción de compra donde no la había, poder crear alianzas con otras empresas para aumentar así las utilidades y las ventas de la empresa. Invitamos a todas las personas a que nos visiten, conozcan nuestros productos. Son productos de excelente calidad, artesanales, tipo premium. Estamos ubicados en la carrera 14, número 909, en Sogamoso, en la 6 de septiembre y diagonal al terminal. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Carlos Arturo Suárez Morata. Mi nombre es Luz Aida Ballesteros Valencia. Somos los propietarios de Estancia del Sol, conformada por 3 emprendimientos. Un restaurante de comida criolla, un alojamiento rural campestre y la tienda como punto de Boyacá Territorio de Sabores. Estamos completando el primer año de alianza con el programa Boyacá Territorio de Sabores de la Gobernación de Boyacá y aplicamos a la convocatoria con el municipio en la cual se hizo el ajuste a la imagen corporativa y su diseño. En tanto, nosotros iniciamos con este emprendimiento desde el año 2018, a fines del año 2018, como Estancia Vanegas. ¿Por qué? Porque estamos situados en la vereda Vanegas y nuestra casa patrimonial, digamos, fue la primera escuela, data en su historiografía como una casa de trabajo de la Hacienda La Compañía de los Jesuitas, siglo XVII. Por el programa y por la convocatoria exactamente hicimos un cambio asesorado por los profesionales del equipo donde se vieron varios conceptos y la verdad pues se hizo una muy buena elección ya con esta denominación de Estancia El Sol. Bueno, nuestras expectativas es poder ampliar la imagen corporativa para que podamos tener muchas más opciones de comercialización, de mercadeo, que nuestros visitantes, bien sean locales o todo el turismo que, sobre todo en esta temporada que se avecina, pueda visitarnos, esté llegando a Estancia El Sol. Queremos promocionar, y ese pues ha sido nuestro mayor esfuerzo, los productos de la gastronomía y los productos manufacturados por las empresas agroindustriales de Boyacá.
Queremos ampliar la gama de productos, poder tener diversidad, poder acompañar también las artesanías que trabajan tan bellamente nuestros boyacenses en diferentes puntos de nuestra geografía y de eso darlo a conocer. Ese es, digamos, ampliar todo nuestro espectro en términos de lo que es el punto Boyacá Territorio de Sabor. Estancia El Sol está ubicada a 800 metros de la carretera principal que comunica a Sogamoso con el circuito turístico Lago de Tota. 800 metros de la carretera principal pasando la entrada del aeropuerto a kilómetro, menos de un kilómetro de nuestro límite con Firavitoba e Isa. Mi nombre es Alejandro Torres, soy el gerente de la región, lo mismo pero de la tierrita. Somos comercializadores de productos boyacenses. En el programa Boyacá Territorio de Sabores llevamos ya aproximadamente un año trabajando con diferentes componentes. Ahorita nos acercamos al tema de puntos Boyacá Territorio de Sabores. Estamos desarrollando este componente, el cual se nos ha extendido un poco por temas de pandemia y demás, pero pues seguimos adelante. La verdad me emociona mucho este programa porque pienso y creo que en la unión está la verdadera fortaleza. Nosotros somos un departamento muy, muy variado, pero un poco alejado de los del cliente. Lo que queremos o personalmente quiero lograr con la región y a través de este programa es tener el contacto de la variedad de estos productos, se los acerquemos a nuestros clientes, a nuestro mercado local también. Que veamos que nosotros tenemos la capacidad, la riqueza y la calidad, que nuestros productos en cualquier parte del territorio nacional son líderes. Pueden ser que no tengan el marketing, pero son productos de excelente calidad y debemos valorar lo nuestro. Muchas veces tenemos muchas regiones por allá, las mencionamos que son muy colaboradoras. Nosotros como boyacenses tenemos que unirnos y este es un programa muy bonito que nos va a permitir unirnos a diferentes empresarios de la región para, en el mismo objetivo, darle el impulso a los productos boyacenses. Estamos ubicados en Duitama, Boyacá, en la carrera 112248, avenida Circunvalar. Los invito a que nos conozcan a la región, lo mismo pero de la tierrita. Es un sitio agradable, un sitio donde encontrará uno de los mejores cafés, encontrará variedad en lácteos, mieles, tenemos artesanía y una cosa muy hermosa que tenemos, un vivero listo para ustedes. Mi nombre es Gonzalo Chaparro, nos encontramos en Mus Café, yo soy el director de este emprendimiento. Soy nuevo en el programa Boyacá Territorio de Sabores, iniciando con los puntos Boyacá Territorio de Sabores. Hay una expectativa grandísima con este programa, ya que nos va a permitir promocionar e integrarnos con los diferentes productos de la provincia y de Boyacá en general. Es una expectativa importantísima para los microempresarios. Los invitamos entonces a que se acerquen a Muis Café, que se encuentra ubicado en la diagonal 14A o calle 14A, número 1677, barrio Santa Elena de Sogamoso. Bueno, mi nombre es Adriana Rojas, mi cargo es, soy jefe del punto de venta La Redoma y jefe de planta de quesos Paipa Factory. Con la fábrica creo que estamos desde 2012 trabajando con la parte de los quesos, con el queso Paipa y ahorita con el punto de venta estamos desde este año trabajando con territorio. Componentes, bueno, hemos estado en pruebas de negocios, hemos estado en dando publicidad más a los productos, trabajando en proyectos para mejorar más sobre lo del queso Paipa. Y ahorita con el punto de venta la idea es fortalecer más y dar más a conocer nuestro punto de venta. La expectativa es que en todos los puntos que estamos ahora con Boyacá Territorio Sabores podamos dar a conocer más los productos hechos acá en Boyacá.
productos que son de valorar y que son de muy buena calidad para que los diferentes turistas o las mismas personas locales los puedan conocer y probar, y seguramente se volverán muy fieles clientes de estos productos. Bueno, los invito aquí a la Redoma Tradición y Sabor. Estamos en Paipa, en el barrio Corinto, por el camino histórico. Muy bienvenidos acá, encontrarán nuestros amasijos tradicionales, la sopa de dulce, masato y muchas cosas nuevas con lo tradicional combinado con lo nuevo. En postres, con nuestra almohada flameada y otras cosas que estamos innovando en productos, y ojalá puedan venir. Es un lugar muy agradable para pasar en familia, con los amigos, y es muy rico pasarla acá. Bienvenidos acá. Mi nombre es Liliana Mora, soy administradora del punto de venta Lácteos Campo Real, sabor de origen. Somos declarados territorio de sabores. Hace 2 años aproximadamente iniciamos a trabajar con el programa Territorio de Sabores. Orgullosamente somos punto de Boyacá, Territorio de Sabores. Tenemos muchas expectativas en el momento en que hemos sido beneficiados en cuanto al buen nombre, aunque nos han hecho muy populares, hemos recibido bastante apoyo. La gente ya nos ubica y por lo menos nos pregunta qué es Territorio de Sabores. Y nosotros, pues la respuesta es que somos un pedacito de Boyacá en nuestro punto de venta. Tenemos mermeladas, tenemos, bueno, todo el apoyo al emprendimiento de Boyacá, a la amplia gama que tiene Boyacá de sabores, como mermeladas, como el calado de Samacá, como café, como aceite Sachainchi, un montón de productos que realmente sabemos y tenemos fe que son de excelente calidad. Y estamos apoyando el emprendimiento, que es lo más importante para nosotros. Estamos ubicados en el kilómetro 18 vía Paipa Tunja. Es muy fácil por Waze, ponen sabor de origen y vienen a nuestro punto a relajarse, a tener un momento agradable. Hacemos nuestro mayor esfuerzo porque se sientan en su casa y en su casa van a encontrar todo lo que quieren probar. Estamos aquí, ubíquenos. Apóyenos, no solamente nos están apoyando a nosotros como sabor de origen, sino a Boyacá Territorio de Sabores, es decir, a todas las personas que están haciendo su mayor esfuerzo por dar lo mejor en sus empresas. Bueno, mi nombre es Lisa Milena Rangel, soy gerente propietario de Café Contigo Boyacá en un sorbo. Iniciamos nuestro proyecto de Punto Boyacá Territorio de Sabores en este año, en el 2021, y manejamos como tal el punto de la venta de nuestros productos agroindustriales boyacenses. Mi expectativa principal es permitir que el boyacense, el tunjano y igual también el turista conozca este espacio, que es un lugar donde ustedes pueden encontrar producto de agroindustria boyacense y que adicional son de unos precios maravillosos, y qué mejor que llevar estos productos a nuestros hogares y por fuera de nuestra ciudad. Los invitamos a que vengan a la carrera 11, número 1835, plazoleta bancaria. El establecimiento se llama Café Contigo Boyacá en un sorbo. Van a poder degustar café de 10 regiones de Boyacá, van a poder tener productos agroindustriales boyacenses, y la idea es que nos visiten porque todas nuestras preparaciones son a base de los mismos productos agroindustriales boyacenses. Bueno, mi nombre es Franklin Vázquez, la empresa en la que estamos se llama Felicín, yo soy el gerente general de Felicín. Nosotros estamos con los programas de Boyacá Territorio de Sabores tal vez hace 4 años, el primer programa fue el mejoramiento de marca, y actualmente estamos en el programa como punto Boyacá Territorio de Sabores. No, realmente, por supuesto, enriquecer, digamos, nuestras vitrinas. Nosotros sabemos que Boyacá tiene súper buenos productos, los conocemos, de pronto en algunas rondas que hacemos por los diferentes municipios vemos que hay muchísimos productos de calidad. Quisiéramos que esos productos de calidad hagan parte de la vitrina de Felicín y de alguna manera contribuir al trabajo conjunto con los productores y nosotros los que comercializamos. Bueno, yo pues inicialmente le agradezco mucho a la Gobernación de Boyacá por habernos hecho parte de este programa, a las personas que nos pueden ver, digamos, Felicín es un lugar de postres que está abierto para familias,
para todos aquellos que les guste los postres y los productos de Paipa, y por supuesto ahora digamos que quienes quieran disfrutar de todos los productos de Boyacá Territorio y Sabor. Nosotros estamos ubicados en Paipa, 1.5 kilómetros adelante en la vía Paipa-Tunja. Adelante de Paipa, en la vía hacia Tunja, estamos ubicados.